Continuamos en iglesia y actualidad y como cada semana vamos a conocer la audiencia del Papa Francisco que cada semana nos alimenta y nos amplía nuestros conocimientos a través de la palabra. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que dice, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre. Esta bienaventuranza afirma también que los mansos heredarán la tierra. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tierra es una promesa y un don para el pueblo de Dios. Esta tierra es el cielo hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos Acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante. Y esto puede arruinar la relación con un hermano. Y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga. Así como nuestro santo padre siempre nos guía en su trabajo pastoral principal, así también les invito como siempre a seguir nuestras redes sociales. YouTube facebook, Instagram, arroba San Antonio RTV, para que puedan ver no solamente el contenido de Iglesia de Actualidad, sino todo lo que produce la parroquia mediática San Antonio de Padua. Amigos, queridos, mansos. Estoy chateando ya. <laughs> <laughs> Así era no que lo quería ver. <laughs> no, pero, pero ahí, ahí vamos, lo de Ajá. mansos. Ahora estamos mansos. ¿Por qué es que la lectura? ¿Por qué? siempre es tan acertada entonces veníamos hablando ahorita de, uh -huh. ajá, de la ley del talión de amar al, al enemigo del que, que ahí es que está el juguito de, del asunto y ahora nos dicen que tenemos que ser mansos son señales entonces, eso me recuerda el mismo evangelio yo, cuando dice no no es aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y todas esas lecturas y todas esas catequesis caen en este contexto, ¿verdad, bueno. Claro, pero vamos, vamos a algo, ok. Bienaventurados los mansos, pero no olvidemos que el mismo Jesús no era tan manso para lo que la gente piensa que es manso. Claro. O sea, a, a lo que vamos es que el, la mansedumbre, contrario a la ira, así como decía el Papa Francisco, no significa que tú seas, perdónen la palabra, pendejo. Son dos cosas diferentes y... Muchas veces nosotros nos quedamos en manso como paloma, pero no, ve, no leemos la otra parte que dice astuto como la serpiente, que en la palabra también está. Y, y ahí, en donde, sobre todo el cristiano, pues muchas veces se deja. Okay. Sí, se, se deja agarrar, que, ¿verdad? Y, que, que lo que nos puede ayudar en, en, en casos como lo que estamos viviendo uh -huh. es primero tener discernimiento. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y para eso, detenidamente hay que pensar, hay que analizar lo que vamos a hacer, el próximo paso que vamos a dar, porque Tener no, es que, ahora, no, no eh. es que no vamos a reaccionar ante lo que está sucediendo, porque yo entiendo que lo que está sucediendo ahora ha sido un cúmulo de, de problemas y que nos hemos quedado dormidos y que no actuamos en el momento en que debimos de actuar. Entonces ya llegó un momento como el medio ambiente, que está completamente destruido, está el calentamiento global, ya no hay forma de cómo controlar este desastre ambiental que hay, eh, los, los océanos completamente contaminados, y ya es un poco tarde. Entonces es lo que ha sucedido aquí, y es un poco tarde para, para poner la casa en orden. Y entonces como ya es tarde, hay que saber cómo vamos a actuar, porque con violencia no se va a solucionar. Bueno, claro, esa mansedumbre. Discernir mm. para ver cómo vamos a actuar. Claro. Esa mansedumbre sobre todo viene sobre todo para acoger el Evangelio. Esa mansedumbre viene siendo para eh, la relación eh, entre los hermanos. Mm. Esa cercanía, esa acogida, ese ser eh, también humilde, sencillo. Claro. ¿entiendes? Eh, no quiere decir que uno con su, con su mansedumbre... Va a dejar que se meta claro. el mal. ¿sí? Claro, claro. Porque a mí me es bueno cuando uno es eh, que, amable con todo, eh, pero también no deja de reconocer la realidad. Porque tú puedes ser manso, y un ejemplo para los antivalores. Claro. Bien. ¿sí? Eh, manso no significa, como ha dicho él, tonto, sino una persona que realmente acepta. Eh, ...la voluntad de Dios... ...que no se desespera... ...que no agrede... ...actúa que, en función de sí, esa voluntad de Dios... ...no es que, no es que va realmente hacer, voy a hacer... ...va a hacer manifestaciones... ...y va a hacer cosas peores... ...que lo que está exigiendo... Claro. entonces eh, ...pero no quiere decir que tú no la vas a resolver... Claro. ...o que tú no vas a buscar la forma... ...de que no se repitan, de que no se haga ...esa mansedumbre... ...la que quiere el Señor esa mansedumbre... ...sobre todo de la santidad... ...del amor al prójimo de ser solidario, de ser también personas de bien claro. en la sociedad, en San a, Al final eh, esto eh, estamos viendo la actualidad, la, la actualidad es que y, y es lo que está en todas las redes sociales, lo que todo el mundo está hablando y no deberíamos estar hablando de otra cosa, francamente. Claro. Eh, es que estas situaciones de las protestas frente a la Junta Central Electoral Ajá. tiene tiene un montón de mensajes, pero también tiene un montón de periquitos, digo yo, o sea el, el tema aquí con, con que las protestas se estén manejando como se han manejado hasta ahora es bellísimo. O sea, aquí hay dos cosas. La primera es que, que se está protestando, no, no por lo que pasó el domingo de la suspensión, sino por todo. O sea, sí. la corrupción, el tema de que hay mucha impunidad. O sea, pasan cosas malas y nadie, nadie responde, ¿verdad? Eh, el tema de del, la alta gasolina, el tema la alta, externo, de la deuda enorme. externa, todo el, el despilfarro económico que hay, la, los altos impuestos que se... Tú menciónalo. O sea, ahí la gente está hablando de absolutamente todo. Hasta ahora, hasta ahora, todo ha sido pacífico. Y esa, y, y ese, y esa protesta junta. pacífica, entiendo que, que va muy de la mano con esa mansedumbre. El pueblo que hasta ahora ha ido a protestar ha sido un pueblo que se ha mantenido pacífico, pero está protestando. Ojo, no, no está dejando que las cosas pasen, no está siendo pasivo, está siendo proactivo en ese sentido. El peligro es en la, frente a la Junta, o sea, ahora mismo a ningún dominicano le conviene que el pleno de la Junta renuncie. Y por estar ahí en ese lugar la gente de la Junta puede sentir la presión y renunciar o el gobierno puede sentir la presión y retirarnos. Si eso pasa, entonces vamos a entrar en un juego muy diferente, un juego en donde el Senado tiene entonces que elegir un nuevo pleno de la Junta. Quizá no dé tiempo en el, en el tiempo que la Constitución establece para hacer de nuevo, si es suspendida una elección, que son 30 días. Quizá no dé tiempo a hacerlo, entonces hay que moverse a otra cosa que todavía es peor. Que... Modificar la constitución. Entonces hay que saber también dónde incluso protestar. Yo digo que si la protesta es por todo lo que está pasando, vamos entonces frente al Palacio o vamos frente al Congreso. Pero la Junta lo único que tiene que ver es con lo que pasó el domingo, que es mucho, ¿eh? que es importante, es la democracia. Pero, pero yo, no queremos que renuncie, no nos conviene. Yo entiendo... Que ellos no solamente quieren que, que el director de la Junta renuncie, sino que quieren una respuesta. No, ahí, ahí, ahí está todo. Sucedió. Ahí está todo. Porque todavía, hasta el momento, uh -huh. no tenemos respuestas de por qué hubo ese supuesto sabotaje, porque todavía tampoco se sabe si fue realmente un sabotaje. Entonces, es lo que sucede en, en, en nuestro país: que pasan las cosas y no tenemos respuestas de por qué pasó. Pasan ah. los años y no sabemos por qué mataron a fulanito, por y qué lo secuestraron, no, no sabemos. Y no. a mí lo que me está dando así no miedo sino que me da me preocupa es que se está perdiendo la credibilidad en el gobierno, se está perdiendo la credibilidad en los medios, en los medios. se está perdiendo la credibilidad la, la justicia. Ya están diciendo, pero ¿con quién? ¿Quién es el que va a investigar la justicia de aquí? Porque no, nadie le va a creer. Uh -huh. ¿Y que Se está pidiendo la credibilidad en el Senado, uh -huh. en la Cámara de Diputados. En la que, Junta Central sí, Electoral. En que todo, esto ¿no? que estamos viendo ahora, eh, pues eso también. Como no hay credibilidad, realmente. Y por cierto, eh, pa, para poner la Junta que está, el presidente que está, duramos unos cinco meses. Yeah. Así mismo. Entonces, así volver así para atrás, bien. mira. Es, es, es que, lo, lo, que ha, lo que pasó el fin de semana pasado ha sido histórico. Nunca había pasado. Y, y, yo, por, y yo entiendo que por eso ha sido la reacción de la gente. Claro, claro. Bueno, que... hay, hay mucha tela que cortar. Vamos a seguir hablando de este tan interesante tema en el próximo bloque. No se vayan a ninguna parte que seguimos con más.